Recapitulando, a 25 años del Siladín, este ha ido sumando en su organización diferentes programas, jefaturas y otros proyectos. Tal es el caso del Club de Robótica e Informática, mismo que ha aportado al colegio diferentes premiaciones locales e incluso internacionales. En esta entrega de archivos históricos del Siladín, conoceremos de este club. Quizá habría que decir, qué maravilloso. Piense que en todos los tiempos los conflictos han sido evitables. Solo las máquinas, a partir de ahora, serán inevitables. Esto decía el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov en su libro Yo Robot, que apareció a mitad del siglo pasado, una época que veía los finales de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de nuevas tecnologías que fueron muy ponderantes en el mundo moderno de la segunda mitad del siglo XX, mismas que hoy siguen avanzando y contribuyendo al desarrollo del mundo. La universidad, siempre al rigor que ejerce el mundo, se reinventa, se actualiza y se fortalece para atender las causas sociales. Fue entonces que la Facultad de Ingeniería reconoce la falta de aplicar conocimientos de robótica e ingeniería en el joven bachillerato, justo donde surgen vocaciones. La invitación de esta facultad ocurre en el ciclo 2006 a 2007. La colaboración institucional es clave para fortalecer la universidad. Justamente, se invitó a los colegios de ciencias y humanidades para iniciar trabajos de robótica. Cada plantel comenzó así con un club. Desde sus inicios, el club de Naucalpan hizo una labor importante para comenzar con la promoción de las actividades. Asimismo, se visitaron no solo otros SHs, sino también al evento RoboCup, esto en Atlanta, en el país de Estados Unidos. El trabajo, por lo tanto, de frontera, da mayor perspectiva en la formación de las y los estudiantes. Los hace más capaces, más creativos y mejora la solución de problemas complejos. Esto gracias a la tutela y asesoría de sus profesores, el profesor Aureliano Guadalupe Marcos y el profesor Gerardo Escamilla Núñez, quienes ambos han llevado a cabo un excelente trabajo en el Club de Robótica e Informática en Siladín, Naucalpan. Es importante mencionar que este club ha cosechado a través del tiempo diversas premiaciones, como el primer lugar en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el año 2013, 8 preseas en el evento Pumatrón, organizado en el plantel Vallejo, esto en el año 2019, 2 trofeos en el país asiático China, asimismo han participado en otros eventos en Europa y en varios estados de la República Mexicana, tan solo por mencionar algunos ejemplos, en el país de Holanda y en el estado de Guadalajara de nuestra República Mexicana.